dedicamos al colegio a poder participar y colaborar activamente en un proyecto de la ONG Entre Culturas, que es de la Compañía de Jesús. Y bueno, pues cada año apoyamos a un proyecto. La única forma de apoyar es con beneficio económico para poder hacer realidad el proyecto que plantea la sede en Cantabria. Y de eso se trata, de forma creativa, tanto las familias, los alumnos como los profesores, intentar hacer cosas para que podamos apoyar económicamente, para recaudar. Como formación integral del alumno, intentamos que el alumno no venga al centro solamente a su formación académica, sino que se abra al mundo en el que vive. Entonces, para esto tiene que ser consciente de diferentes realidades, no solo de forma local, lo que sucede en Santander, en su localidad, sino pues, que en el mundo, desgraciadamente, hay otros países y otros lugares que no tienen la misma suerte que nosotros. Entonces, intentamos que se hagan conscientes conociendo esas otras realidades. Entonces, gracias a la ONG Entre Culturas, nosotros todo el año trabajamos con estas otras realidades porque confeccionan muchísimos materiales y gracias a ellos pues, podemos ser una escuela solidaria. Entonces, lo que hacemos en esa semana en concreto es trabajar para un proyecto en concreto, en un lugar concreto del mundo, y a partir de ahí, bueno, pues generar mecanismos para que lo económico, que es lo que nos cuesta a veces realmente recaudar, bueno, pues todos estemos volcados y a una. Conocemos el proyecto, lo damos a conocer, y luego no solamente es que se organice desde el colegio lo que puedes pensar a nivel de organización de centro por el equipo directivo, sino que es toda la comunidad educativa. Entonces, propuestas de padres también son recogidas y ellos generan también, pues luego hablaremos de los talleres solidarios que tanto alumnos como padres ponen en marcha. Y se apunta gente con un valor simbólico que es económico, la aportación de las familias que quieren participar se recauda y gracias a ello pues estamos consiguiendo que cada año se recaude algo más. Y por ejemplo, la carrera solidaria también es una novedad dentro de este curso. Familias, alumnos mayores que porque tienen destrezas, las familias cómo pueden colaborar. Las familias pueden colaborar pues apoyando al proyecto porque se comprometen junto a sus hijos a traer en los recreos tanto bizcochos como tortillas. También pueden traer útil y pueden traer pan. De manera que todo lo que traigan las familias, porque evidentemente los pequeños, si no es porque respalda una familia detrás, no pueden hacerse cargo de traer estas cosas. Entonces, con el respaldo de las familias, durante toda la semana en el recreo se vende tanto los bizcochos como los bocatas que se pueden hacer de lo que trae. La venta de esos bizcochos y esos bocadillos, aparte de los profesores, son alumnos voluntarios también de bachillerato, que ya sacrifican su recreo pues, para poder ayudar y luego recoger. Por otro lado, las familias también y los alumnos mayores, si tienen algún tipo de destreza, pues este año, ya desde el año pasado, se plantean hacer talleres. También hay profesores voluntarios. ¿Qué tipo de destrezas? Pues al que se le da bien bailar, al que hace acrobacias, al que se le da bien la pastelería, al que se le dan bien las manualidades, al que se les da bien el punto. Bueno, pues cada padre, desde lo que él puede hacer, o cada alumno, incluso antiguos alumnos, plantean un taller. En el planteamiento de ese taller dicen los materiales que van a ser necesarios utilizar y que tiene que traer el que se apunte, lo que cuesta el taller, que como digo, pues ponemos un precio de 3 euros para que todos puedan participar, se les da un día de la semana y la duración de ese taller y con todo esto se pone en marcha. Entonces, a partir de aquí, todo esto empieza de los talleres solidarios desde el año pasado, desde el curso 12-13, y realmente, bueno, pues se tuvo mucha acogida, se fueron muchos niños que se apuntaron y también pueden venir madres además a participar, o sea, están las madres que lo organizan y madres o padres que quieren participar en sus talleres. Y este año también ha habido de peluquería, o sea, que puede ser relacionado con tu profesión o con destrezas que tú tengas. True colors, and that's why I love you, so don't be afraid.
empieza a organizar el del año siguiente. Igual el proyecto aún no está definido, pero sí que hacemos un seguimiento de todas las propuestas que salen adelante, se hace una memoria para ver cuáles han salido bien, en qué cosas podemos mejorar, e intentamos innovar, porque si no innovamos de un año para otro, también notamos que las familias y algunos pues, se cansan de hacer siempre lo mismo. Entonces, esto al final se pone en marcha pues, los esfuerzos de mucha gente que está alrededor para ser creativos, para que realmente esto funcione, para estar motivado. Y ya te digo, ya este año hemos empezado a organizar cara al curso que viene. El proyecto de Guatemala que hemos apoyado este año va dirigido a un sector social que son jóvenes que están excluidos, que ahora mismo viven en un momento bueno, pues que ya socialmente, laboralmente, económicamente viven en una situación de exclusión y el propio sistema, pues, ya que viven en una zona que está discriminada, si encima ellos ya están perdidos socialmente, lo que hacen de culturas es crear ahí, porque se ve esa necesidad, un proyecto que va dirigido a estos jóvenes en exclusión social para que se les pueda volver a captar, para reinsertar en el mundo laboral. Entonces lo que se les intenta es con este proyecto que intentamos financiar, pues el que se les enseñe un oficio para que puedan tener una vida lo más digna posible, porque está claro que sin una educación pues, no hay posibilidad de futuro. Entonces, se les enfoca en su formación para que ellos mismos se crean, se pueden realmente contar con un futuro mejor. Y desde ahí captarles y enseñarles a que se valgan por sí mismos. La sede de Enteculturas en la delegación que tiene en Cantabria, cada año apoyamos a un proyecto. Hay veces que, como toda la ayuda que se necesita, desgraciadamente es económica, pues Cantabria intenta que cada año se saque para un proyecto. Pero a veces los proyectos pues, tienen más tiempo de duración. Entonces, este proyecto de Guatemala, lo recaudado, porque por un lado está lo del colegio y por otro lado está lo que se recauda pues, de familias y de personas que son sensibles a estas realidades y económicamente también aportan. Entonces, si el año que viene ya hemos sacado el dinero suficiente para poder financiar el proyecto, pues vendrá otro y si no, seguiremos apoyando este hasta que realmente con lo recaudado se pueda llevar a cabo. Como en todos los sitios donde hay una gran desigualdad y donde estamos hablando de una exclusión social, porque realmente son familias o son situaciones pues, que no tienen las oportunidades que tenemos nosotros, pues es verdad que el sector de la mujer todavía se ve más afectado. ¿Por qué? Pues porque el abuso, la prostitución, el no ver otra salida, porque no hay una educación por detrás que pueda dártela, pues desgraciadamente es un sector que se ve todavía mucho más desfavorecido. Entonces, la misma situación que podemos ver en cualquier rincón del mundo, con estas diferencias. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Por supuesto, sobre todo los más necesitados, ¿no? Al final, la gente que tiene menos oportunidades es realmente la que se ve en estas situaciones, desgraciadamente, de exclusión en todos los sentidos, que además no se les ha dado ninguna oportunidad. Entonces, solo a través de esa formación que puedan recibir ahora entre culturas y a través de sus proyectos, pues realmente pueden abrir una puerta. Oh, yes, I said it. Educativo del colegio no solo está volcado en que nuestros alumnos en su paso por el centro tengan una formación académica, sino lo más integral posible, es decir, como personas. Entonces el proyecto educativo ofrece la posibilidad desde que se inicia la edad escolar a que puedan vivir volcados con su realidad, evidentemente, pero con otra realidad. En su paso por el centro ofrecemos la posibilidad de participar activamente en cambiar esas otras realidades que no nos gustan.
Por ejemplo, ahora estamos volcados a nivel local también, aparte de Educación para el Desarrollo, a través de la ONG Entre Culturas, que se vuelca a todo el colegio. Participamos también activamente de forma local con la cocina económica. Lo que antes conocíamos como la operación Kilo de los colegios, que solamente estaba dirigido en la campaña de Navidad y bueno, se aportaba también a través de todas las familias para llevar a la cocina económica, pues ahora nosotros, ya desde el curso pasado, viendo las grandes necesidades sociales que hay y porque la cocina económica nos lo comunica, participamos activamente durante todo el año. Desde septiembre, que empiezan los niños en el colegio, cada mes, cada clase tiene que traer o bien un tipo de alimento o bien un tipo de artículo de higiene personal o de incluso de desayuno, que antes la cocina económica no daba desayunos y ahora ya empiezan a necesitar porque empiezan a dar este servicio. Y entonces todas las familias, desde abajo arriba, y todos los alumnos hacen por traer esos alimentos. Se recogen una vez al mes, los propios alumnos lo llevan a la cocina económica y además se les aporta la información sobre los talleres que hacen allí para mejorar la situación de las personas que van. Entonces, con esta visión del mundo local, con la apertura de la Semana Solidaria a otras realidades, pues nosotros intentamos que el alumno vea que pertenecen a una escuela de aprendizaje y dentro de ese aprendizaje, pues de otras realidades, que evidentemente ellos pueden hacer mucho por cambiar el mundo. Al final se definen como escuelas que pueden cambiar el mundo. La base de que ellos mismos sean protagonistas de los cambios que puedan generar a futuros. Ahora mismo estamos viviendo el presente con ellos y si desde el presente se les hace ser protagonistas, se les da las oportunidades de que ellos con sus actos pueden generar esos cambios, pues realmente con su propia experiencia, cuando se vayan haciendo mayores y además nuestra experiencia en el centro también así lo han demostrado, antiguos alumnos de forma voluntaria han venido este año a seguir participando en la Semana Solidaria del colegio, a seguir vendiendo en el mercadillo que se monta, que hay una parte que es gastronómica, pues a vender los perritos que se hacen, las palomitas, y porque ellos también han vivido que desde la realidad que se les ofrece el centro han podido hacer actos para mejorar y con esa ilusión acabarán incorporándose a sus vidas laborales. En su vida laboral y podrán, si son políticos del futuro, o profesores del futuro, o a lo que se dediquen, padres de familia del futuro, pues a inculcar estos valores que desde pequeños ellos no nos han vivido. Culturas no es una ONG que solo trabaje con el Colegio Cosca, Entre Culturas es una ONG que está abierta a cualquier persona o a cualquier colectivo, sea otros colegios, a que quieran participar en proyectos pues que se hacen realidad, que es seguro que se hacen realidad, que nos llega cada año la memoria de lo que hemos apoyado, lo que se ha hecho y creo que es algo buenísimo y es una oportunidad para nuestros propios chavales, sean alumnos, sean hijos, ¿no? De que además ellos lo viven con gran ilusión y las familias también participan. Quiero decir que nos volcamos toda la vida en el colegio y es algo muy positivo porque es la única manera de que ellos sean conscientes de que no están solo ellos en el mundo, sino que lo que hagamos repercute también en otros. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song. Bueno, yo llevo en el colegio 13-14 años y desde que soy pequeño se ha hecho, o sea, de toda la vida. Yo hice con mi hermano, que es un antiguo alumno, un taller de acrobacias, porque nosotros siempre nos ha gustado hacer eso y enseñárselo a los niños, bueno, pues es una gran oportunidad para ellos y para nosotros también porque nos ayuda a mejorar. Además, recaudar dinero para Entre Culturas nos inculca unos valores que son muy importantes en el futuro, para el futuro. También recuerdo que se hizo alguno de pastelería, de danza, de manualidades.
de danza lo hizo ella. Bueno, yo como madre recibo un poco la propuesta del colegio de pues, las diferentes opciones de ayuda, y una es los talleres, que me parecieron súper interesantes, pues sobre todo eso, ver un poco en qué se puede ayudar, que para nosotros es muy fácil ayudar de esa manera y para otra gente significa mucho. Y entonces, pues yo, por ejemplo, pues hice uno de danza moderna, que estuvo muy divertido, los niños se lo pasaron bomba y eso, para ellos es una ilusión y están ayudando a la vez. Mis hijos, por ejemplo, hicieron uno de meriendas divertidas, que aprendían también a hacer meriendas con frutas, muy interesante. Hubo uno de peluquería también, de pastelería, que ya has dicho. Manualidades, hicieron cajas, adornaron macetas, pues de todo tipo hubo. Tarde de la merienda solidaria se hizo en el colegio, pues eso, en un aula se dispusieron varias mesas de ping-pong, en uno de los patios un hinchable para que los niños más pequeños pudieran jugar allí, una cama elástica incluso se puso, pues esa tarde pues para recaudar más fondos y para que los niños a la vez se lo pasaran bien. Para ellos es una ilusión e incluso se pudieron vender libros que tienes en casa que ya no utilizas y bueno, pues era un intercambio para ellos, pues eso, se lo pasaron bomba y a la vez ayudaron, o sea que mejor no se podía. Al principio, cuando yo era pequeño, no era merienda, era una cena. La gente llevaba tortillas, llevaba embutido, llevaba aceitunas, lo que fuera. Pero unos años después se instauró la merienda solidaria y ahora la gente lleva bizcochos. El primer año que se hizo, se llevó chocolate caliente también. Pues el mercadillo gastronómico, además, también se hacen perritos calientes, palomitas, se venden chucherías, o sea, es un poco de todo. Los niños están deseando que llegue la merienda solidaria, bueno, la semana, toda la semana, la verdad es que para ellos es una ilusión y se les inculcan eso, los valores y hacen las cosas que hacen todos los talleres, las meriendas todas, con esa sensación de estar ayudando porque están aprendiendo un poco todo el tema del proyecto, se les inculca durante todo el curso y más en concreto esta semana. En clase en particular siempre se ha aceptado muy bien, se participa mucho, se ayuda, se va a preparar las cosas. En otras clases pues se participa menos, pero en todas siempre hay alguien que está interesado en ayudar y en inculcar, o sea, y en aprender y en definitiva en eso, en participar para el bien de los demás. Yo creo que sí. Yo creo que además en el momento que tomas la decisión de llevarle a un colegio en el que se está educando no solo, o sea, también desde la solidaridad, yo creo que ya vas predispuesto a apoyar todo esto y a ayudar. Yo creo que la aceptación por parte de los padres es muy buena. Bueno, pues es una manera de que los niños todavía estén con más ganas. Y sobre todo los pequeñitos, que para ellos pues, el disfrazarse es lo más divertido que puede haber, bueno, pues es una manera más de fomentar la ayuda desde su diversión, además. Sí, es una oportunidad para que se lo pasen bien y a la vez, pues para nosotros también es una oportunidad porque es muy gracioso ver a los niños desfilando. Y yo recuerdo que había alguna princesa por ahí, alguna hada.
gatos, de todo había. Tuvo una intención muy buena, pero por las condiciones del tiempo no se pudo llevar a cabo donde iba a ser, que iba a ser en el Parque de las Llamas. Y al final lo tuvimos que hacer en el gimnasio del colegio. Y hubo mucha participación, todo el colegio, casi. La ESO y bachiller, por lo menos. Que aparte de un nivel de enseñanza bastante bueno, en mi opinión, inculca unos valores desde pequeños que son primordiales. Además, como es un centro pequeño, tiene mucho contacto con las familias, con los alumnos y, bueno, en definitiva, que te conocen. O sea, no es tan frío como en un instituto, por ejemplo, porque en un instituto hay tanta gente que es difícil acordarse de todo el mundo. En el colegio, al ser tan pocos, pues es un trato mucho más familiar. Bueno, yo como madre, y a la hora de buscar un colegio, lo que, aparte del nivel académico, que me parece importante, todavía me parece más importante el que les inculquen buenos valores. Entonces yo creo pues, que sobre todo es eso lo más importante que tiene el colegio. Y luego estoy de acuerdo, es un colegio muy familiar. Se conocen todos, saben las circunstancias de cada persona. Es como una pequeña, como una gran familia. Si todo el mundo aportara un granito de arena, granito a granito se hace una montaña. No, o sea, todo el mundo puede aportar algo, por poco que sea. Estamos en tiempo un poco de dejar de mirarnos el ombligo y mirar un poco fuera, intentar buscar eso. Hay miles de recursos que muchas veces es verdad que igual no tenemos, económicamente no podemos ayudar, pero hay muchísimas maneras de ayudar.